amigos, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Llegó el tercer día en la semana de BTS o BTS Week en el programa The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Y con esto, la tercera presentación. Y fue el turno de Black Swan. Te dejo estas fotos en caso de que te la hayas perdido. También, el día de ayer, BTS tuvo una entrevista con Jimmy Fallon, en la cual compartieron detalles del próximo álbum titulado V. En este programa también jugaron Dance Your Feelings o Baila Tus Emociones. Al igual que recordaron cómo eran los chicos cuando iban a la escuela. RM dijo que era un nerd, Jin que era el bromista, Suga dijo que no era muy apegado a la escuela y que tenía un trabajo de medio tiempo, y Hobi mencionó que siempre se presentaba en el festival escolar. Jimin dijo que era un estudiante ejemplar, V el que siempre se quedaba dormido, y Jungkook que en esa época ya había debutado. En el segundo día de BTS Week, BTS presentó Home y los chicos cantaron en pijama. Dicha presentación fue en una casa. Te dejo las fotos de la presentación. ¿Viste la referencia que hicieron de ARMY? Te dejo los horarios en pantalla para la BTS Week o Semana de BTS, y en el comentario fijado encontrarás la presentación de hoy y la de ayer. Se anunció que BTS presentará Dynamite en los Billboard Music Awards el próximo 14 de octubre. Recuerda que BTS está nominado a Top Social Artist y Top Duo Group. El día de hoy comenzaron las votaciones y podrás votar a través de TikTok o de la página de Billboard. Si quieres votar por BTS en la página o en TikTok, te dejo los pasos en la pantalla. Los links los encontrarás en el comentario fijado que te llevarán directo a esta votación. Se publicó el tráiler del capítulo 8 de BTS in the Soup. Este es el último capítulo de esta serie. También se estrenó el episodio 7 de BTS in the Soup. Dynamite tuvo un especial en el canal de Mnet, donde se habló de los logros de los chicos, y varias personas de la industria platicaron sobre BTS, incluida Halsey. En unas horas se estrena el remix de Savage Love con BTS y Jason Derulo. Te dejo los horarios en la pantalla. Aún no se han confirmado estos horarios, pero se cree que será en esta hora. Jason Derulo hace varios años dijo que Corea era uno de sus lugares favoritos. Lo podemos ver aquí usando un hanbok. También se informa que serán tres versiones, el remix limpio, el explícito y el instrumental. Se subieron 6 episodios y Bangtan Bombs al canal de Bangtan TV para celebrar Chuseok. Chuseok es como el Día de Acción de Gracias y es conocido como el Día de la Cosecha. Te dejo estas fotos de BTS de este año para celebrar Chuseok. Dichas fotos fueron publicadas en el portal Naver y los chicos están utilizando un hanbok, que es la vestimenta tradicional de Corea. Por último, te dejo estas fotos de BTS celebrando Chuseok a lo largo de los años y, por supuesto, usando un hanbok. Para celebrar Chuseok, Tiny Tan subió esta foto. Jungi subió esta foto a Twitter deseando un feliz Chuseok, al igual que Jimin y Jungkook, que subieron este video. La revista Variety comparte estas fotos de BTS, ya que aparecen en su portada.
Big Hit reveló estas fotos exclusivas para el cuento de hadas de BTS, que se desarrollará en el ARMY SIP. Todo esto con la membresía ARMY o ARMY Membership. BTS ya cuenta con 650 Perfect All Kills. Euphoria ya cuenta con 170 millones de streams en Spotify. El perfil de Suga en Spotify ya cuenta con 150 millones de reproducciones totales. BTS ya cuenta con 12 mil millones de reproducciones en Spotify. El hashtag de Jungkook ya supera los 19 mil millones de visitas en TikTok. Asimismo, la cuenta de BTS en TikTok ya supera los 21 millones de seguidores. Aquí están los saludos del día de hoy. Recuerda que si quieres que te mande saludos en el próximo video de noticias, solo debes de dejar un comentario que diga: Andrea, mándame saludos en el próximo video. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like, un comentario. No se te olvide compartirlo con todos tus amigos ARMY, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y también, si quieres, puedes seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con un nuevo video de noticias de BTS.